Cuando supuestamente la aerolínea Copa Airlines había cancelado el vuelo que llega a Argentina, haciendo escala en Panamá por la erupción del volcán en Chile, esta salida ya se renovó, pues según lo que marcan las pantallas de llegadas y salidas del Aeropuerto Internacional de Cancún, la aerolínea programó para esta tarde la salida hacia Panamá. Por otra parte, algunas aerolíneas mexicanas como Aeroméxico han cancelado algunos vuelos que tenían como destino el país sudamericano, sin que la empresa especifique hasta cuándo se reanudarán las operaciones. Y es que debido a la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas y la ubicación de la nube volcánica sobre Argentina, producto de la actividad del volcán chileno Puyehue, algunos vuelos programados desde y para México, provenientes de la capital argentina, han sido cancelados. En la cámara, Alejandro Jiménez. Para Notivisión, Linda Wall.